Venga, va, pues vamos a darle. A ver cómo me pongo yo aquí, que no tengo espacio ni para respirar. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué espasmo, ¿no? Bienvenidos. Hoy tenemos un vídeo de preguntas y respuestas y nada, ya veis, estamos en casa, estamos en el fondo antiguo del canal, el fondo de los orígenes. Así que nada, hoy tenemos un vídeo de preguntas y respuestas, yo ya me he hecho mi café, espero que vosotros os hayáis preparado el vuestro. Y nada, vamos a empezar con las preguntas, que telita, telita. Cada preguntas y respuestas, hay mejores preguntas y seguramente peores respuestas. Vamos a empezar. Maggie238 pregunta, ¿cómo haces para promocionar tus dibujos? Vale, esta es una pregunta demasiado general y es uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente que dice, no, es que yo quiero que la gente conozca mis dibujos, quiero que la gente sepa lo que hago y que le gusten mis dibujos y quiero pues promocionarlos y que lo vea todo el mundo y ese es un problema. El problema de la sociedad actual es que la mayoría de la gente está en las redes sociales por puro ego. Entonces, mucha gente dibuja y quiere mostrar sus dibujos por puro ego. Que está bien, que el ego hay que alimentarlo un poquito también, porque si no, pues acabas un poco bajito de moral, ¿no? Lo primero que necesitas es decir, vale, pues quiero promocionar mis dibujos para conseguir un curro. Pues los promocionas de una forma u otra. Quiero promocionar mis dibujos porque quiero ser influencer, instagramer, y vivir de las marcas y que me paguen por promocionar productos de lo que sea, pues lo orientas de otra forma. Primero necesitas una dirección clara y en base a esa dirección que tengas, pues ya derivas. Entonces eso, ¿cómo lo promociono? Primero tengo una dirección clara, tengo una idea clara de lo que quieres hacer y entonces ya eliges cómo promocionarlos, en qué plataformas, si necesitas invertir money en publicidad y si te va a renta, si la vas a rentabilizar ese dinero que inviertes o no. Es que esto se puede hacer un vídeo entero hablando sobre promoción de esto. Si queréis que haga un vídeo sobre esto, dejadlo en los comentarios. Vale, segundo comentario. Pablo Paredes pregunta, ¿alguna vez dudaste de tu orientación sexual? No. Siguiente pregunta. Xavi Ríos pregunta, ¿con qué equipo, cámaras, luces y audio grabas? Vale, pues grabo con la cámara, es la Sony Alpha 7 S2, que es un pepinazo de cámara, que me dejé el pastizal máximo de la vida. No sé si fueron, os voy a decir cifras, 3.000 y la hostia, no sé, un pastizal. O sea, fue una época de mi vida complicada y fue como, mira, a muerte. Sé que voy a grabar vídeo toda mi vida, quiero que mis vídeos tengan una calidad impecable e impoluta, sé que si no me la compro ahora, dentro de un año me la voy a comprar, entonces dije, venga, a tocateja, ahí van todos mis ahorros y me pillo esta cámara que es un pepinazo, o sea, impresionante. Si os interesa, tenemos en la página de Paper Monsters un apartado donde vienen las cámaras que utilizamos, objetivos, luces y todo eso, lo tenéis todo allí, ¿vale? En papermonsters.es/algo, ahí os sale, arriba, materiales creo que se llama. Xavi Ríos pregunta también, ¿qué programa uso para editar? Premiere, siempre trabajo con Adobe Premiere. Vale, esta es interesante y sé que os va a gustar a varios. Jesús_ZS pregunta, ¿para aprender más a la hora de dibujar, qué me recomiendas? ¿Apuntarme a una academia o hacerlo de forma autodidacta mediante libros, vídeos, etcétera? Yo recomiendo las dos cosas. Realmente, si tienes la oportunidad de ir a una academia o de estudiar artes o de estudiar en una escuela privada o lo que sea, yo recomiendo muchísimo que hagas eso. Online tenéis una cantidad de información bestial. Tenéis cursos online tirados de precio, los de Paper Monsters y otros mil millones que hay. Tenéis vídeos en YouTube gratuitos donde hay un montón de información que se puede empezar a aplicar desde ya y podéis aprender muchísimo con ella. Y luego el tema de las academias y tal, y las escuelas de arte y eso, a mí me parece muy interesante por el tema de que compartes tu experiencia con otras personas que están en tu mismo camino. Sociabilizas, te puedes comparar con gente que puede estar más o menos en tu nivel y entonces creas esa competitividad y esa entrada en flow. Yo creo que al final es un poco combinación de las dos. Yo siempre he aprendido de manera muy independiente, pero sí que es verdad que siempre he estado yendo a escuelas y tal. Calderón_2020 pregunta, ¿cuál crees que es tu fuerte, digital o tradicional? Es una buena pregunta. Yo diría que digital. Básicamente es lo que más me apetece hacer, es lo que hago más últimamente, pero bueno, en tradicional, es que en tradicional lo único que hago ahora mismo son sketches de lápiz y papel y bocetos rapiditos y en sucio, sin buscar un acabado súper detallado, súper definido ni nada así, entonces yo diría que digital, a saco. Mira, que salado. Marco Avila Art dice, no es una pregunta, solo darte las gracias por el curso Domina la Luz, realmente muy bueno. Muchas gracias. Os lo recomiendo muchísimo a todos. La gente se lo está pillando y la gente lo está flipando y están teniendo unos resultados
ves los dibujos antiguos y los y bueno, y el primer dibujo que hacen a partir del curso y ya se notan resultados. Esta es interesante. Vuelcomedia pregunta: ilustrar un libro para Planeta, editorial Planeta, imagino, con 14 años, del 1 al 10, ¿cuánto me ayudará en un futuro? Depende. A ver, te puede ayudar a nivel sobre todo de contactos y de que ya te tengan fichado, tío. O sea, si con 14 años puedes hacer un libro que mole, pues pa'lante. Seguro que te ayuda. Depende luego también qué quieres hacer, porque si quieres hacer editorial, pues te va a ayudar muchísimo. Si quieres hacer ilustración médica, pues igual no te ayuda tanto. Pero sí, ¿por qué no? Me parece que es brutal poder hacer un libro para Planeta. Globi.barrabaja pregunta: ¿qué hacer si me fracturé la muñeca con la que dibujo? Carita llorando. Pues o dibujar con la otra mano, o dibujar sin mover la muñeca, o dibujar incluso sin mover el codo, moviendo únicamente el hombro, o moviéndote tú entero. Dibuja como puedas y ya está. Aunque no tuvieses articulación en la muñeca, podrías dibujar. O sea que eso son excusas. Otra pregunta igual. /Albert56 pregunta: tengo en mi mente una historia, pero soy cobarde para empezarla. ¿Algún consejo? Sí, empiézala. Déjate de tonterías y empiézala. Ya está, es tan sencillo. Es que tenéis unos bloqueos. O sea, bueno, yo también los tengo en algún momento. Lo que pasa es que ya directamente digo: vale, esto es un bloqueo de mierda. Siguiente, voy a hacerlo. Voy a empezar. Ahí está el reloj. Ya. Little's Weird Rose pregunta: ¿cómo puedo mantener mi creatividad? Tenéis un vídeo sobre creatividad, que os lo dejaré por aquí, en el que hablamos de 7 maneras de explotar y mantener la creatividad. Siguiente. MrZayas.art pregunta: ¿tenéis escuela física de ilustración / concept? Pues de momento no, no sé si la llegaremos a tener. De momento estamos muy a fuego con el tema online, que a mí personalmente es lo que más me gusta. Y haremos cursos presenciales e incluso algún workshop o así, con algún evento tocho de fin de semana o así, con cursos y conferencias, pero habrá cositas. Creaciones.darts pregunta: ¿has pensado dedicarte a otra cosa totalmente diferente a lo que haces ahora? Sí, cada día, la verdad. Hay muchas veces en las que pierdo la fe en la humanidad y, oh mama, muchas veces he dicho: guau, es que voy a pasar de todo esto, voy a dejarme de tonterías, de tanta historia y tanta tal, y me voy a ir a una isla desierta a pelar cocos y cortar leña. Pero no, al final me doy cuenta de que si estoy haciendo esto y todavía no he cambiado es por algo. Faust Warner dice: ¿puedo hacer la primera pregunta? No. Lo siento. Kaizer pregunta: ¿cómo harías un portfolio de ilustración impreso? No lo haría. No haría un portfolio de ilustración impreso porque es que es muy raro que alguien ahora mismo, a día de hoy, te coja un portfolio de ilustración impreso. Necesitas un portfolio de ilustración online y enviarlo por correo, enviarlo por LinkedIn o derivados. Entonces, tenéis otro vídeo donde hablamos sobre cómo hacer un portfolio en condiciones y demás. Un vídeo muy top con un artista muy top que lleva trabajando en esto desde hace mucho tiempo y que es un puto crack, y nadie mejor que él para darnos consejos acerca de esto. Ahí tenéis el vídeo. Ale/Jaines pregunta, dice: desde que te vi pensé que tenías un aire a Megamente. Será por el cabezón. No lo sé. Yo también me siento que me parezco. Y creo que no es bueno. Vale, mire/art pregunta: ¿cómo le pones precio a tu trabajo? Vale, pues esto es un mundo, ¿vale? Realmente lo suyo es comparar con otros artistas que estén en tu nivel o así, y que estén haciendo el tipo de trabajo que tú haces, y consultarles también el precio que cobran ellos y tal. Pero sobre todo, si eres freelance, si trabajas por cuenta propia y no en una empresa o lo que sea, lo suyo es que lo calcules pues en base a una serie de criterios, de horas invertidas, de cuántos días o meses o años te va a llevar ese proyecto o lo que sea. Y bueno, para ser concretos, mi amigo Neko, mi codificador, tiene un vídeo específico sobre cómo calcular tu precio, el precio de tu trabajo siendo freelance, ¿vale? Os lo dejaré también aquí porque es un vídeo muy guay, muy bien explicado, y seguro que os puede ayudar a situar más o menos un precio de manera independiente y por vuestra cuenta, sin tener que consultar con otras personas o lo que sea. O sea que el vídeo de Neko. Y si no conocéis el canal de Neko, miradlo porque es maravilla, es un crack de cracks. Vale, a ver, esta pregunta es dura, vale. Talia/H, ¿cómo puedo hacer para que mi madre entienda que quiero estudiar Bellas Artes? Vale, yo creo que esto, aquí hay mucha gente que tiene un gran dilema con esto. Y de hecho, pues, se podría hacer un vídeo completo sobre esto. Es que así de primeras, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo hacer que lo entienda? Pues haz que se dé cuenta de que es algo que realmente es lo que te gusta,
que prefieres tirarte la vida haciendo algo relacionado con el arte que no estudiando, yo qué sé, cualquier otra cosa, derecho, magisterio, medicina, lo que sea, y que hazle entender que realmente tiene salidas y que hay gente que se está ganando la vida con ello y que es gente que está feliz de haber elegido ese camino y que le está yendo bien. Entonces, eso, se podría, puedo hacer un vídeo entero sobre esto si queréis, dejadme en los comentarios. Hay mil maneras de hacer entender a tus padres que es una buena opción el estudiar Bellas Artes. Vale, también pregunta, todo el mundo me dice que me voy a pegar la hostia si estudio arte. ¿Eso es verdad? Pues depende, eso es como todo. Depende de cuál sea tu enfoque hacia el tema de estudiar artes y depende de cómo sea tu personalidad y tu forma de afrontar la vida en general. Hay gente que no está hecha para elegir, para llevar el camino artístico, porque es gente más que pasa de todo y que no tiene una motivación real, sino que es como, bueno, pues estudio artes que no hay que estudiar y ya está. Y pues no, esa gente no va a llegar a nada. Pero si tienes motivación y afán de superación, seguramente no te lleves ninguna hostia. O sea, no va a ser fácil, igual que ningún camino. Nadie es médico fácilmente, ni es profesor fácilmente, ni es nada fácilmente. O sea, todas las carreras necesitan un curro detrás y un trabajo. Entonces, pues bueno, si dedicas ese trabajo, pues ya está. Pregunta también, si te gusta mucho el arte y amas dibujar, ¿voy a disfrutar de la carrera de Bellas Artes? Pues igual sí, tengo un vídeo entero donde os hablo sobre Bellas Artes, mi experiencia y demás. Mire barra baja al pregunta, ¿crees que hay que separar la obra del artista a la hora de valorar una pieza? Pues sobre esto hay mil opiniones, yo creo que no, sinceramente, creo que es muy importante tanto... O sea, creo que una pieza por sí sola puede funcionar y puede ser valorada, pero en contexto real, en contexto global y social, que es en gran parte por lo que una obra alcanza a valer millones de dólares o de euros, se valora en base a la época en la que ha sido hecha, el momento social en el que ha sido hecha, el artista que la ha hecho y toda la historia que hay detrás de ese artista y de la obra y tal. O sea, es un conjunto de todo, entonces creo que es importante. Y de hecho, bueno, sobre todo ahora en temas redes sociales es muy importante también quién hay detrás o qué transmite la persona que hay detrás de la obra. Ah, esta es interesante. Forest barra baja Guns pregunta, ¿el estar en YouTube te ha cambiado la vida en algo? ¿Para bien? Sí, para bien y para mal. Para bien, sobre todo, que me ha permitido conocer a un montón de artistas, un montón de personas que de otra manera me habría sido imposible, de un montón de artistas profesionales, un montón de artistas youtubers y demás, y sobre todo a nivel de contactos me ha servido para muchísimo. Y luego, pues, como plataforma para llegar al público y, en este caso, lanzar lo que sería mi propio negocio, que sería el Paper Monsters, la plataforma de cursos de enseñanza para gente que quiera aprender a dibujar, ilustrar, concept art y demás. Si yo no tuviese mi canal de YouTube, el lanzar esto habría sido terrible, habría sido muy difícil. Y luego tiene otras cosas malas, que creo que voy a hacer un vídeo sobre todo esto, porque es muy interesante. Feba.arts pregunta, ¿cómo vives del arte? ¿Sabes de algunas plataformas para poder ganar dinero dibujando? Pues como freelance, pues tienes freelancer.com o algo así debe ser, freelancer, Fiverr y alguna más ahí por ahí. Esas son de, pues a modo freelance, tú pones que haces ilustración, pones algunas ilustraciones de lo que haces y haces un mini tráiler de qué es lo que haces, pones los precios y si alguien te contrata con eso, dice no, pues necesito una ilustración para no sé qué, te escriben, te contratan y ya está. Yo no lo he probado, o sea que no puedo daros mi experiencia, pero sé que existen esas plataformas. Ah, esta me gusta, mira. Alba barra baja, Giju pregunta, ¿crees que el Jaco de 10 años estaría orgulloso de la persona en que te has convertido? Creo que el Jaco de 10 años, si viese el marronaco que tengo yo a día de hoy, de todos los marronacos que me he comido yo en mi vida y tal, fliparía el pobre, pobrecico. No, te diría, ¿cómo es posible que me vaya a pasar tanta movida en la vida? O sea,
Pero sí, estaría orgulloso, yo creo que sí. Hunuman barra baja, Ramaya, pregunta, proceso o etapas por las que un dibujante profesional pasa a lo largo de su carrera. Esto me parece muy interesante y creo que lo suyo sería hacer un vídeo aparte extra. Si queréis que hagamos un vídeo sobre esto, porque creo que puede ser muy, muy, muy interesante, sobre todas las etapas, sobre todo a nivel emocional y psicológico que pasa un artista a lo largo de una carrera, desde que empieza a dibujar hasta su auge, digamos ya, de ser profesional y tal, creo que es muy interesante y bueno, si queréis eso, dejadmelo en los comentarios, justo ahora, escribidlo ahí, sí, quiero ese vídeo y lo haremos. Vale, este es interesante, de Arnayara pregunta, ¿te influyó mucho no hacer el bachillerato de artes para tu carrera? La verdad es que no. Ya sabéis que yo hice bachillerato tecnológico, hice todo de tecnología y tal, de hecho luego entré en la carrera de ingeniería de telecomunicaciones, hice 2 años y al segundo año dije, mira, paso, me empezó a gustar mucho el dibujo y me presenté a selectividad para subir nota y entré en Bellas Artes, sin haber tocado un carboncillo en mi vida, sin haber hecho nada de dibujo más allá de una escuela que estuve yendo un par de meses o ni eso cuando era pequeño y poco más, y sin haber hecho bachillerato de artes ni nada así. Y entré y la verdad es que no me supuso ningún problema el no haber hecho bachillerato de artes. En Bellas Artes ahora mismo el nivel de entrada de dibujo no es que sea bestial, de hecho es bastante bajo. De hecho hay gente que realmente entra sin tener prácticamente ni idea, porque hay mucha gente que entra no únicamente por el tema del dibujo o la pintura, sino que hay gente que entra por escultura, gente que entra por fotografía o gente que entra por arte conceptual y no ha hecho dibujo ni le interesa el dibujo. Entonces entra pues a un nivel basiquísimo de cualquier persona. Con lo cual, realmente a mí el no hacer bachillerato de artes no me influyó para nada a la hora de hacer la carrera. Rosa barra baja Soler dice, jo, pues hola, espero que no te parezca ofensiva mi pregunta. ¿Te has arrepentido de ser ilustrador? No. No, la verdad es que no me imaginaría haciendo cualquier otra cosa. Realmente creo que tampoco soy ilustrador a día de hoy. O sea, creo no, digo que no soy ilustrador o lo que se entiende como ilustrador profesional a día de hoy, porque no estoy trabajando, no estoy ejerciendo de ilustrador. He trabajado en distintos proyectos, bueno, ya los he comentado alguna vez, hice cosillas para Editorial Planeta, he hecho algún proyecto para algún trapero por ahí molón, estuve con HBO para una serie que tiene que salir ya, espero que salga una vez, pero a día de hoy no lo estoy haciendo y realmente no me arrepiento de haber estudiado ilustración y artes y tal, porque al final mi forma de entender el mundo va en base a esa perspectiva. Hanuman barra baja Ramaya pregunta, ¿qué actitudes positivas destacarías de un buen dibujante? De esto podríamos hacer otro vídeo interesante, la verdad. Si queréis que hagamos un vídeo sobre esto, dejadmelo en los comentarios también. Joder, vaya spoiler, me acaban de dejar aquí de One Piece, macho. Que tengo aquí, mira, tengo aquí los cómics. Estos son los que me faltan por leer y todavía tengo que comprarme, que seguro que ha salido alguno nuevo y no me ha dado la vida y es que al final... ¿Qué opinas de la cuadrícula? Lo pregunta George barra baja Art. La cuadrícula, imagino que te refieres a eso, a hacer una cuadrícula para encajar pues, un retrato, por ejemplo. Te haces la cuadrícula y entonces tienes dos cuadrículas y ves cómo, por dónde va cada parte del retrato y así es mucho más fácil encajar, ¿no? Me parece bien. O sea, realmente creo que cualquiera con un criterio artístico o con unas aficiones artísticas en muchas ocasiones va a aprender a dibujar a mano alzada. Pero, por ejemplo, yo para encargos a nivel profesional donde lo que se busca es rapidez y eficiencia, creo que el utilizar cuadrícula o incluso el calcar ciertas cosas, o sea, o si te piden un retrato, quiero un retrato realista de esta persona tal, pues si necesitas hacer 5 retratos a la semana, pues no te vas a poner a encajar cada retrato a mano, sino que te coges, lo calcas y lo trabajas sobre el calcao para que no haya fallo, lo tienes hecho. Luego ya que a nivel artístico quieras hacer un dibujo a mano alzada, yo personalmente es lo que hago, es lo que me gusta. Pero si para hacer una producción, por ejemplo para una serie como lo de HBO que tenía que hacer yo, yo en cuanto podía calcar un caballo que tenía que hacer, yo no me voy a poner a dibujar un caballo así si lo puedo calcar y tardar 5 minutos en vez de 50. Pues se usa. Cada cosa tiene su porqué y la cuadrícula, pues en determinados casos es muy útil. A ver, que ya se me ha apagado la cámara porque llevo grabando 7 años y entonces pues peta. Vale, y nada, ya hemos llegado a la última pregunta que dice lo siguiente.
también es de Hanuman y dice: música con la que te inspiras a la hora de dibujar. Yo generalmente no escucho mucha música al dibujar, sino que escucho muchos podcasts. Últimamente de empresa, de marketing, de psicología. Y es que me gusta mucho aprender mientras estoy dibujando, porque puedo estar muy concentrado en el dibujo, pero a la vez estoy repasando y mi cabeza está dándole vueltas a cosas. Y es como que, sobre todo, se me ocurren muchas ideas, no para dibujos, sino para mis proyectos. Para Paper Monster se me ocurren un montón de ideas mientras estoy dibujando y escuchando movidas de otras empresas, de otras experiencias, de otros tíos que están, de otros emprendedores y tal. Se me van quedando ahí cosillas en la cabeza y de repente es como, ostras, ¿y si hago esto? Ostras, y si lo enfoco así también. Y entonces me encanta escuchar podcast. Y luego de música escucho también rollo trap. El resto, cuando no escucho podcast, escucho música mucho trap, música random de YouTube. En plan, pongo lo último que está así como de moda sonando, que me sale por ahí siempre en recomendados, y digo, venga, pues esto. Música americana, alguna movida rollo reggaetón y tal. Y luego, lo que sí escucho mucho son también remixes de música chill, de esos típicos que hay en YouTube, que la gente que haga esos remixes y que les ponen anuncios y tal, tienen que estar forrados solamente de las veces que pongo yo mixes de esos, de verdad. Y luego de música, así, artistas que escucho de trap español, que son muy cracks y muchos son amigos míos, escucho a Wampath, que es un maquinote, le mando un pedazo de saludo, que es el crack de cracks, a Cruz Cafuné, otro crack, muy maquinote, otro saludo, a Rels, a Liz Forte, otro crack. Hay muchos cracks, muchas máquinas, estos en concreto son los que más escucho, sobre todo de música así española. Tengo la suerte de conocer a algunos de ellos muy, muy cercanamente y os los recomiendo muchísimo, echadles un ojo porque canelita. Y nada, eso, lo dicho, que me enrollo más que las persianas. Que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios todo eso que os he ido comentando, de si queréis que hagamos un vídeo de esto o de aquello. Y poco más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dejadme un buen like ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Buah!